corriendo precisamente Jorge Benguche. Golpe de cabeza corto, lleva el balón como puntero derecho. Va Benguche, aguanta la pelota, no se apure. Ahí va, tiró para Silva. Silva que va en cortada, puede venir, puede venir, puede venir. ¡No! ¡Dizón! ¡No! Pico por derecha, Benguche, enredado como todo el año, entreverado como todo el año, le dio la pelota a Silva, y Silva sutil, un pase entre líneas, Pico Tizón con el corazón más grande que el pecho, lo eliminó Neto Volpi, y tocó cortito, el arco de campeón del siglo, revisen la jugada que quieran, cobren la falta que quieran, aquí en el campeón del siglo, Cerro Largo gana 1-0. Y qué golazo, ¿no? Qué linda jugada. Benguche que la pelea, Benguche que levanta la cabeza, ve a Silva bien ubicado y Silva que de pierna zurda acaricia la pelota, lo ve entrando a Tizón y en el momento preciso, justo allí cuando entraba el número 8 que había ingresado hace muy pocos minutos, elude a Neto Volpi y marca el tanto de la apertura que ojalá sea de la victoria, muy festejado, muy celebrado. No es para menos por lo que significa este resultado en la tabla, fundamentalmente en la tabla de abajo. Bien por Benguche que la peleó, bien por Silva que puso un pase preciso para Tizón.